¡Apúrate, que me tengo que ir a trabajar para darte de tragar! ¡Ya voy! Te odio. ¿Por qué no te mueres y me dejas en paz? Apaga la estufa. ¿Qué no ves que se está tirando la leche? ¡Estoy planchando tu camisa! ¿Me lavaste mi camisa de cuadros? Sí, hijo. Se está secando. ¿Y le pegaste el botón que le faltaba? Pero es que eres un desvergonzado. ¡Ay, no te azotes! ¡Cállate la boca! Ya me cansé de tu cinismo. O te pones a trabajar o te largas de esta casa. ¿Me entendiste? Sí, sí, te entendí. No me lo tienes que repetir a cada rato. ¡No me contestes así! ¡Por Dios! ¿Hasta cuándo va a haber paz en esta casa? ¡Tú cállate! ¿Por qué no aceptaste el trabajo que te ofreció mi compadre? ¡Ya te lo dijo! ¡Porque le pagaban muy poco! ¿Qué no entendiste que no te metas? ¡Son un par de malagradecidos! ¡Nada más rompes esa puerta y yo te rompo los dientes! ¡Ya está más amargado! ¿Por qué me tenía que tocar este imbécil de padre que lo único que sabe hacer es gritar y dar órdenes? Por decir un tazo medio gritar. Claro, como su trabajo es un cualquiera. ¡Un gato! ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarlo? Esta no combina con el traje. ¿Qué no piensas? Pásame la loción. ¡Rápido! ¿A dónde vas tan perfumado? Ah, ahora una escenita de celo. Voy a trabajar. Tú, como no te arreglas, mírate en el espejo. ¡Pareces bruja! ¿Por qué no te pintas? ¿Por qué no te peinas? ¿Para qué? Para estar aquí encerrada, lavando, planchando tu ropa. Para que me gustes. ¡Para eso! ¿Vas a venir a comer? No. Tengo una comida con los compañeros de trabajo. ¿Otra vez no vas a venir a comer? Sí, otra vez no voy a venir a comer. Bueno, pues entonces dame para comprar el mandado. ¿Otra vez no tienes dinero? Pues, no. Pues a ver cómo le haces, porque yo no tengo. ¿Mm? Pero sí vienes temprano, ¿verdad? Acuérdate que le prometimos a mi hermana que íbamos a cenar a su casa. ¿A dónde vas? Pues, ¿cómo que a dónde? Pues a buscar trabajo. Adiós, mamacita. Me dicen el Firulais. Soy chiva, ¿y qué? ¿Qué hubo, mi Beto? ¿Qué pasó, Daniel? Ay, ¿ahora qué traes? ¿Por qué esos humores, man? Voy a buscar trabajo. Ay, ¿de cuándo acá? Eso no me lo pierdo, te acompaño. Oh. Es en serio. Después nos vemos. A ver, ¿y de qué vas a trabajar? De man? Lo que sea. Ay, con esas fachas, con esa ropa. Hazte la idea, mano. Tú no naciste para chambear. Además, ¿cómo desperdiciar un día tan bonito, no? Por lo menos vete inspirado. ¡Ay, ahorita no, hijo! ¡Ay, no te hagas! Vamos a darnos el mañanero. Capaz que ya inspirados, pues hasta yo me animo a buscar chamba. Pues bueno, ya ni modo. Pues órale, a ver, saca. ¡Ah, sí! Momentito, mano, ahora que se corte una flor de tu jardín, ¿no? Ay, ¿cómo eres, Daniel? Siempre me haces lo mismo, mano. Ya vas, ya vas, ya vas. Estoy pone y pone, parezco gallina. Oye, ¿ya viste por dónde va el Necaxa? Hasta abajo, mano. ¿Por qué traes? La torre. ¿Quieres algo más, terroncito? Ay, no, ya no. Comí demasiado. Sí. Bueno, un coñaquito. Ah, sí, como... ¡Mesero! Dos coñacs, por favor. ¿Nacional? No hay coñacs nacionales. Francés, por supuesto. Enseguida, señor. Ay, papito. Me encanta cómo me tratas. Esto es menos, mucho menos de lo que merece una reina como tú. Te adoro. Oh, me haces tanta falta cuando no estás conmigo. Tú también, mi amor. Gracias. Gracias. Salud.
por la mujer más hermosa del planeta. Salud. Oye, Memito. ¿Y el abrigo que me prometiste? Espérate, mi vida. Parece que ya me van a aumentar. Ay, es que como que ya se siente frío. ¿Por qué no pides un adelanto? Ándale, ¿sí? ¿Sí? Ay, está bien, está bien. Ya me convenciste. Ay, Dios mío, ya es tardísimo. Tengo que estar en la oficina. ¿Y no nos vamos a ver en la noche? No. Tengo que ir a una aburrida cena con mi cuñada. ¿Y yo qué? A mí que me muerda un perro, ¿verdad? Solita, aburrida, expuesta a que alguien me robe. Está bien, está bien. Ya veré cómo me las arreglo. En la noche paso por ti. Ay, eres lo máximo. Te quiero. Papacito. Alberto. Ya vine. Quiero hablar contigo. ¿Hablar? ¿De qué? ¿Por qué traes los ojos rojos? ¿Por qué va a ser, hombre? La contaminación cada día está peor, ¿eh? No mientas, dime la verdad. Mira, no alucines, por favor. Alberto, me encontré esto en tu cuarto. Ah, sí, gracias. Entonces es cierto. Pues sí, sí es cierto. Pero es mi vida, ¿no? ¿Y tú? ¿A dónde vas? ¿Cómo que a dónde? ¿No vamos a cenar con Chela? ¿Y para ir a casa de Chela te tienes que arreglar y vestir así? ¿No te quejas de que siempre estoy despeinada y mal vestida? Quiero que veas que yo también soy bonita. No digas estupideces. ¡Alberto! ¿Cómo? ¿Qué tranza? Mande usted, apague esa porquería. ¿Conseguiste trabajo? No. ¿Cómo no? Mañana mismo te vas conmigo a la compañía y aunque sea en el departamento de mantenimiento, pero te meto a trabajar. Yo no voy a lavar baños. Eres un perfecto holgazán. Yo a tu edad ya había tenido 4 trabajos. Pues yo a tu edad espero no ser lo que tú eres. No, Guillermo, por favor. ¡Lárgate! ¡Por favor! ¡Fuera de aquí! ¡No te quiero volver a ver en mi vida! ¡Largo! ¡Pues yo tampoco! ¡No! ¡No! Perdone, ¿es ahí el departamento del mejoramiento del ambiente? Pues mándeme 2 viejas porque estoy muy aburrido. ¡No eres tú!
te tengo un regalito. ¿Qué te pasa? Te pido un favor, dame chance. Quiero estar solo. ¿Solo? Creo que te equivocaste de lugar. Pero en fin, tú te lo pierdes. Guillermo, recapacita. Es tu hijo. No, era mi hijo. Ya no lo quiero volver a ver. Qué fácil lo dices. ¿Para qué lo tuvimos? Porque tú lo quisiste. ¿Cuántas veces te dije que lo abortaras? Eres un asqueroso animal. ¿Qué dijiste? Animal. Vamos, repítelo. ¿Qué dijiste? Ven, ven acá. ¡Animal! ¡Ven acá! ¡Animal! Para que te despiertes. No te me acerques. No te me acerques porque hasta aquí te aguanté. Miren qué valiente se puso mi mujercita. ¿Tu mujercita? ¿Cuándo ha sido mi marido? ¿Qué crees que no sé que tienes una amante? ¡No te rías! Hay testigos que los han visto. Eres un poco hombre. Nunca funcionaste como marido y como padre menos. ¿Sabes que tu hijo es un drogadicto? ¿Y eso a mí qué me importa? ¡Suéltame! 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 ¡No te me acerques! ¡Pero Alberto! ¿Qué te pasa? ¡No le pasa nada! ¡No respira! ¡Respira! ¡No respira! Alberto Salazar. Le dijeron que estaba aquí en urgencias. Me acaban de avisar por teléfono que lo trajeron a este hospital de emergencia. Tranquilícese, señora, por favor, déjeme checar. Yo lo atiendo, señora. ¿Es usted pariente del muchacho? No, sí, soy su madre. Pues sí, efectivamente, lo acaban de internar, pero no lo puede ver en este momento. ¿Qué tiene? Dígame, ¿qué le pasó? Tiene problemas de insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Por una sobredosis de drogas, señora. Está en estado de coma. Tráigame un algodón con alcohol. Ahora sí se puso grueso el asunto. Pues no te quedes ahí, ve a ayudar. No, yo paso, capaz que me avienta la bronca a mí. ¿Bronca? Bronca cuando se aparezca el jefe. No, es eso, cariño. Es que pensaba en todas las canas que me ha sacado el parásito de mi hijo. Afortunadamente ya le puse un alto. Lo corrí de la casa.
Ahorita seguramente el vago está durmiendo plácidamente en la cama de uno de sus amigotes. ¡Ay, qué malo! ¿Y no lo vas a perdonar? Nunca. Le di todas las oportunidades y no las aprovechó. Traté de darle una carrera, de hacer de él un hombre de bien. Ya no quiero saber nada de él. No sabía que fueras tan duro. Señora, ¿no quiere un café? Sí, hija, gracias. ¡Doctor Nava! ¡Doctor Nava! ¡Doctor Nava! Bicarbonato, una ampolleta, señorita. Asegúrese de que el oxígeno está abierto. Vamos a dar masaje cardíaco. Conecte el aparato. Señor, ten misericordia de mi hijo. No te lo lleves. Perdóname. Perdóname por consentirlo demasiado. No supe educarlo. A ver, ustedes, muchachos, ¿qué fue lo que pasó? Tu hijo se está muriendo. Sí, pero ¿qué pasó? Las drogas, Guillermo. Nosotros lo matamos. Doctor, ¿cómo está? Mal, señora, mal. Esperen ustedes lo peor. La respiración es muy lenta y ya presenta problemas cardíacos. Estamos haciendo lo que podemos, señora. Pero solo un milagro lo puede salvar. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Qué hicimos de nuestro matrimonio? ¿De nuestro hijo? ¿Dónde está aquel amor que nos tuvimos en un principio? Nuestra relación cayó en una rutina. Dejamos que el orgullo y el egoísmo nos separaran y nuestro hijo pagó las consecuencias. ¡Ah, por Dios! Nada más eso me faltaba, que me empezaras a sermonear ahorita. ¿Con qué facilidad mencionas a Dios cuando hemos vivido alejados de Él? Buscándolo, pero solamente cuando lo necesitábamos. No, Guillermo, no. Estamos mal. Debemos acercarnos a Dios y luchar por rehacer nuestro matrimonio. ¿Qué? Eso es imposible. Imposible para ustedes, pero posible para Dios. Perdón que me meta, pero no pude evitar escuchar la conversación y creo que la señora tiene razón. Mire, no se puede llevar solamente una relación tradicional con Dios. Es necesario que viva dentro de nuestro corazón. Solo Él, a través de Jesucristo, puede salvar su matrimonio y la vida de su hijo. Doctor, ¿puedo verlo? Sí, pero solo unos minutos. Perdóname, hijo.
Perdóname. Yo tuve la culpa. Yo tuve la culpa. Nunca te valoré. Nunca te supe comprender. Yo no quería que pasara esto. Dios mío. Perdóname. Perdóname.